Seguimos con la información de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz y estamos en un mes con mucha actividad cultural, con muchos cierres y demás, y uno de los lugares que han trabajado durante todo el año son las escuelas locales. Vamos a hablar con Carolina, que es profesora de la escuela número 5, que tiene una orientación que tiene que ver con el diseño y demás. Contanos qué se viene con la intervención de Guernica que estamos promocionando. Bueno, buenos días a todos. Lo que estuvimos trabajando en las escuelas, son dos escuelas, en San José y en Pavón. Son dos experiencias plásticas diferentes. Nuestra idea fue tomar el Guernica como modelo de cubismo, de líneas matemáticas, de triángulos, de rectángulos. Pensarlo desde otro lugar, pensar una historia de literatura. Trabajamos con los 12 trabajos de Hércules, reinterpretamos sus personajes centrales y los volcamos de manera cubista en el estilo de Guernica. Habiendo estudiado la Guerra Civil Española, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, me imagino que cuando la profe llegó al aula y tiró este título, ustedes dijeron, ¿de qué me están hablando? Pero a lo largo de este año me imagino que han conocido toda esta obra y por eso van a presentar y van a hacer esta presentación acá en la Casa de Cultura. Contanos un poquito. Primero, ¿con quién hablo? Agustina Cañete. Bueno, Agustina, contanos. Cuando te dijeron Guernica, dijiste, ¿qué es Guernica? Y no me sonaba nada la palabra. Pero ahora, a lo largo de este año, a esta altura del año, me imagino que ya sí. Sí. ¿Qué vamos a poder ver acá en la Casa de Cultura? El proyecto de las dos escuelas, la manera de dibujar, los cosas de cada uno, la manera de dibujar o sus aspectos. Perfecto. A ver acá que tiene el caballero, tiene muchas ganas de hablar. ¿Tu nombre? Fabricio Lomo. Bueno, Fabricio, contanos un poquito, vos también me imagino que al principio cuando las profes dijeron Guernica, ustedes dijeron, ay, ¿qué vamos a hacer con eso? Sí, pero después nos empezaron a contar y ya empezamos a entender y después trabajamos también. Nos vimos videos y... O sea que se pusieron a investigar para tratar de entender qué es lo que tenían que hacer y de qué manera enfocar y trabajar sobre el trabajo de esta gran obra, ustedes volcarlo desde su experiencia. Sí, y también pudimos... saber aprender más sobre Picasso y todas esas cosas, ya que nuestra escuela está inspirada en el arte. Bueno, ¿y les gusta esto entonces? ¿Han hecho un trabajo? ¿Ustedes quieren...? A ver, para que la gente que va a venir acá a la Casa de Cultura, los invitan a que se acerque, ¿y qué van a poder ver? Y van a poder ver las cosas que hicimos y más lo que resaltamos y todas esas cosas. Vamos a contar también. ¿Tu nombre? Aymara. ¿En qué materiales trabajaron? En matemática, lengua y artística. ¿Y con qué materiales? Con pintura, acrílica, madera, hilos, reglas, lápiz, todo. O sea que vamos a poder ver un poco de todo. ¿Tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, contanos un poquito. Invita a la gente, a los vecinos de Exaltación de la Cruz, que vengan a la Casa de Cultura. ¿Qué día y a partir de qué hora? Desde las 7. Desde las 19 horas. Acá en la Casa de Cultura de Capilla del Señor. En la Casa de la Cultura de Capilla del Señor. Bueno, hay algunos que les cuesta un poquito más que otros, otros que se hablan más sueltos. La escuela de ellos está orientada al arte, o sea que tienen que desenvolverse mucho más. De a poquito vamos a ir haciéndole más notas. Invita a la gente, a las familias de Exaltación de la Cruz y también al área de educación. Me imagino que van a venir a ver este gran trabajo porque nos han dicho que han hecho cosas maravillosas los chicos. Y felicitaciones a ustedes, las profes. Gracias. Bueno, gracias. La escuela tiene la orientación en arte, así que las dos escuelas, Pavón y San José, el fuerte está puesto ahí y queremos compartir con toda la comunidad este viernes 30 a las 7 de la tarde los logros de los chicos que son de primer año, que también me faltó de aclarar. Vale, destacarlo. Claro, son los más chiquitos de la escuela secundaria. O sea que vos como profesor y bajo tu experiencia podemos decir que estas escuelas que estamos teniendo en Exaltación de la Cruz con distintas orientaciones valen la pena apoyarlas y mostrar también, porque yo por lo que veo y uno muchas veces no repara en prestar más atención, pero están haciendo un gran trabajo. Sí, porque la idea es trabajar desde el primer año con la orientación en el marco de las escuelas promotoras, trabajando con proyectos, integrando áreas y dándole una vuelta distinta al conocimiento, que sabemos que los chicos hoy aprenden de otra forma, ¿no? Entonces tratamos de utilizar el arte como vehículo principal para el aprendizaje, pero integrando todas las áreas. Repetinos el día y la hora. Es el viernes 30 a las 19 horas en la Casa de la Cultura. ¿Qué vamos a venir a ver? El... Muy bien, muchas gracias. A ustedes.